Cima de la casa y ahí hay como un nido de abejas, así que no me voy a meter, viste. Pero hoy voy a hacer al revés, vamos a hacer una exploración urbana desde arriba, desde el techo, porque hay una parte que cuesta, desde arriba hacia abajo, pero le quiero dar un panorama de todo lo que hay. Estamos en el medio del monte, en el medio del campo. Podemos ver que allá hay plantaciones. Está buenísimo. Así que bueno, vamos con esta exploración. Hoy exploramos la imponente Estancia Monti, una construcción que en el siglo XIX simbolizó el poder y la riqueza de su propietario Gabino Álvarez. Este visionario creó un próspero centro agrícola y ganadero, pero detrás de la opulencia existía una dura realidad. Los trabajadores, en su mayoría de origen indígena, eran tratados como propiedades y privados de sus derechos, sosteniendo el imperio de la estancia con sus propias fuerzas. Tras la muerte de Álvarez, la estancia fue heredada por la familia Monti, quienes continuaron con la tradición agrícola y ganadera. Miren lo que es esto. Vinimos de una noche durmiendo en un parador abandonado sobre la ruta. Estoy con todos los pies mojados, todo embarrado, pero bueno, todo sea por los lugares abandonados, las historias. Miren lo que es esto. Wow. Mirá qué bueno que está. Qué buena vista, boludo. ¿Qué es lo que es esto? ¡Fa! ¡Qué entrada! ¡Qué lujo! Y bueno, la subida es esta, ¿eh? Pero es bastante complicada. Ya la subí yo. Fue lo primero que hice. Subir por ahí, hay una cama. Hay que pisar el techito y después una cocina. Yo ya lo hice, así que ahora es cuestión de bajarlo. Lo que son estos. Como de a poco le van sacando las ventanas originales de la casa. Esta sería una de las vistas que tenía hacia todo el campo. Hermoso. Ahí están los muchachos haciendo un picnic. Cuando entré al lugar pensé que están los dueños o pasó algo, viste. Y al final no, era otro grupo de gente que estaba recorriendo el lugar. Miren lo que son estas ventanas. Acá. Los pisos ya están hechos bolsas. Esto es como una tulipa, ¿no? Algo así. Una estufa. Miren lo que es este lugar. No. Wow. Qué lástima que están todos los vidrios. Miren lo que son. Unos vidrios azules hermosos. Imagínense en este lugar. Con todos los vidrios completos ahí. Es una lástima, la verdad. Vémoslo que acá. Una ventana está completa y la otra ya se le falta. Tenemos una bañera. Siempre los baños, ¿no?, de estas casas lujosas, siempre tienen como las mejores vistas. No, ¿qué es eso? Es como una especie de búnker, algo así, ¿no? Bueno, acá
ya lo recorrimos todo, es cortito. Ahora vamos a bajar a la parte difícil. Bajamos. Vamos abajo. Vamos, Bueno, si subimos podemos bajar, ¿no? Pero no, tengo que bajar así de espalda, tengo que bajar. Está complicado, ¿eh? No, estaba complicado, che. ¿Ves lo que? La cama, el piso. No. Y ahora, esta es la vista que vemos desde un baño abajo de la escalera que acabamos de subir. Miren el espejo, ¿no? Como un espejo original. ¿O no? No, eso debe ser moderno, ¿no? Por ahí bajamos. Miren lo que son estos marcos, ¿no? Como en algunos lugares abandonados lo encontramos, en otros los encontramos hecho bolsa y en algunos los encontramos impecables. A ver acá. Miren lo que es esto. Tiene como un caballero. ¿Por qué le rompen eso? Y miren acá, tienen como una M. Una M, una A y una J pareciera. Wow, qué pedazo de hogar. Es como un hogar, ¿no? Wow. Y miren. Un billar también. Este sí está. No, parece que es un pool porque tiene acá las troneras, como se le dice. Wow, pero este sí está hecho bolsa. Qué loco. ¿Y esto? Qué lindo lugar, che. Esto es lo que me llamó la atención desde el techo. Es como un búnker, no sé, pareciera. O una heladera, viste que antes guardaban las cosas bajo tierra, como no había heladera. Uy, miren lo que es esta entrada, a ver si. Y mira, allá hay un. Es como un invernadero de vidrio, está todo roto, qué lástima. Acá están todos los vidrios. Hay abejas por todos lados, así que espero que no me pique. Con el paso de los años, la estancia Monti dejó de ser una muestra de éxito económico y se convirtió en el testimonio de las profundas desigualdades de la época. Las paredes, que alguna vez protegieron el lujo, ahora son testigo mudo de este sistema que benefició a unos pocos con el sufrimiento de muchos. Hoy, caminando entre las ruinas, es difícil ignorar la sensación de que este lugar aún guarda historias que no fueron contadas. Miren lo que es este lugar. Es como el de arriba. Vente, los únicos vidrios que sobrevivieron. Miren lo que es. Qué hermosura. Habrá sido esto en su esplendor, ¿no? Y está todo funcional, ¿eh? Anda todo. Mira que es esta puerta, qué hermoso. Qué belleza. Eso. La tapa acá, parece que estaban las térmicas. Tenemos por acá, acá podemos ver que están las ventanas. Pero vamos por el pasillo, que es más interesante. Ahí está.
luz apagada, luz natural. Luz. Una silla. Y lo quito. Lo que es esto, pero esto es como un falso hogar, ¿no? Porque no pareciera como que prendía un fuego acá. No tiene agujero de salida. Así. Capaz que es una estufa eléctrica, ¿no? Eso. No entiendo. Una cosa muy llamativa son estos folletos, que son como las listas. Hay lista 31 por Santa Fe. Están por toda la casa. No sé qué onda. Esta es como una cocina principal. La otra englosado. Una de las cocinas antiguas. Sí, está re lindo este lugar, ¿eh? Tiene banderita. Acá salimos al final del pasillo. Quiero ver ese de, que era como un búnker ahí. Vamos a entrar ahí. Este es el último bañito que nos queda a mirar. No es de fundición como siempre, de plástico. Una heladera. Mira, no tengo una lata ahí. Como está todo conectado, la cocina que pasamos recién con esta habitación, con el patio. No, está hermoso. Ese sector de ahí me encantó. Bueno, vamos a la parte del búnker ese. Creo que tenemos que ir afuera, ¿eh? Y nosotros empezamos el video allá arriba. Allá arriba empezamos. Qué lindo. Cómo me encanta el color este verde antiguo que se usaba en las casas. Yo soy fanático del color verde. Bueno, y acá está en todos lados. Bueno, ¿qué onda con esto? Y aquí es como un respiradero, parece, ¿no? Y encima hay otras edificaciones, ahora las vamos a seguir recorriendo, ¿no? ¿Se cierra? No. ¿Para qué lo cerré? Si apago la luz totalmente, hay luz porque está en estos respiraderos acá. Se siente un ambiente re fresco. Supongo que lo usan como heladera o algo por el estilo, ¿no? Nada interesante. ¿Para qué se utilizará? Y tiene unos ganchos acá, capaz que colgaban las carnes y todas esas cosas. O animales, cuero, ya sabes. Ahí tiene otro como otro respirador. Vamos. ¿Para qué cerré ahí? Pero una puertita andaba bien, la otra andaba mal.
Y bueno. Ah, no, la acá, ¿qué es una fogata? ¿Qué onda? Hay abejas por todos lados, ¿viste? Ya sufrí un ataque de abeja alguna vez y la verdad que no está tan bueno. ¿Se acuerdan en el banco abandonado? Miren esto. Un motor. Wow. Esta sería la usina, ¿no? Porque acá era donde generaban toda la electricidad. Como que ya no hay nada, está todo destruido y bastante saqueada hasta la casa. A pesar de que es muy linda, acá está el motor. No sé si voy a ver la marca o algo ahí. Siempre me gusta mostrar las marcas porque hay gente que es re fanática de motores y algo así. Entonces le gusta saber lo que está viendo acá. Hay otra marca, Listar, parece que se llama. Estos son como los pistones, ¿eh? Girará. No, mira, ya sé. Como que respira. Edificación, pero ya están prácticamente destruidas. Otra cosa que me llama la atención que encontré en la casa son estos folletos, ¿ves? No sé qué anda. Ah, bueno, ahora entiendo todo. Vinieron a quemarlos, algo así, ¿no? ¿Qué onda? Yo la verdad no entiendo mucho de política, pero esto me parece que no. Qué loco, ¿no? ¿De cuándo serán? No tengo ni idea. Acá dice, elección municipal del 14 de octubre del 2001, distrito de Santa Fe. Qué raro, ¿no? Va, qué raro, digo yo. Es una parrillita hermosa. Acá tenemos un hogar, un horno de barro. Se vino a pique. Bueno, después hay otra casa y no sé si ya no hay más nada por acá. Todo lo que está así de destruido. Esto debe ser como un taller, como una mesa de trabajo. Un bañito. O un lavadero, ¿no? El jabón era. Sí, me parecía. Pero esto ya está todo destruido, si queda alguna puerta queda toda destruida. Los baños también están todos saqueados. Lo que no se pueden llevar los rompen. Están rotas esas cosas que están amuradas.
Esta sería la cocina, también antigua. Acá está la marca Dompe y Co. Sarmiento 13027, Buenos Aires. Bueno, mira, lo único más o menos original que podemos encontrar es un platito que está dentro del horno. Estos son pedazos de metal de la misma estufa, de la misma cocina. Acá encontramos otro platito de la misma, del mismo juego. Y bueno. La verdad que este video lo estoy haciendo gracias, aparte de mi amigo Jorge, que me está haciendo la segunda para explorar. Un saludo también y un agradecimiento a Riflix, que es un explorador urbano acá de Santa Fe. Y bueno, fue él el que me dijo, andate para ese lugar que está bastante interesante. Así que le quiero dar un agradecimiento para el chabón, que es un capo. Y confío en mí para darme tremenda ubicación. Y bueno, y eso la verdad que se agradece bastante. Así que... Y la verdad que bastante tranquilo, vimos a otro grupo de también, si se puede, quiere decir, de exploradores, de motoqueros, que vinieron a conocer la casa. Y bueno, y acá sería como que ya recorrimos todo. La verdad que estoy muy contento de este lugar, ya hace 2 días que estoy explorando, hoy le tocó a la parte de Santa Fe. Y bueno, y a poco nos vamos expandiendo y vamos a recorrer lugares más interesantes. Te mando un gran abrazo. Será hasta la próxima. Bless. Ahí Jorge enganchó el laburo. Mira. Ahí Jorge. Mirá, acá están los amigos de Ramallo, ¿no? ¿Son todos? La verdad que re buena onda, loco, viene ahí. Mirá lo que es la casa, loco. Mirá, ahí ya está dirigiendo, los cuatro. Bueno, che, nos estamos viendo.